Estamos acá recorriendo las instalaciones de comando que muy pronto van a estar inauguradas oficialmente. Estamos con los últimos detalles, está recorriendo el ministro viendo las partidas que no han llegado de provincia en los últimos días. Y por otro lado también, bueno, llevándose el convenio que firmamos el otro día en Santa Fe con la entrega de aportes para el sistema de biovigilancia que va a hacer el gobierno de la provincia en nuestra ciudad, alrededor de 4 millones de pesos, que se van a sumar a los fondos que ya invertimos nosotros desde el gobierno local en la colocación de 60 nuevas cámaras y que va a duplicar el parque de cámaras que tenemos en distintos lugares de la ciudad. Una forma de seguir contribuyendo con el tema de la seguridad, el aporte que estamos recibiendo de la provincia, más las distintas tareas y las distintas iniciativas y acciones que venimos llevando adelante desde el gobierno de la ciudad. Por supuesto, bueno, con la central de biovigilancia, con la patrulla, que hoy vamos a estar presentando la incorporación de 2 vehículos 0 kilómetros que se van a sumar a los que ya tenemos para duplicar la cantidad de vehículos de la patrulla urbana municipal en el recorrido de las distintas calles de la ciudad, como así también las distintas actividades y acciones de prevención que venimos llevando adelante del gobierno de la ciudad, poniéndonos a disposición y colaborando tanto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con las fuerzas de seguridad, como así también con la fiscalía, ¿no? La verdad que cuando uno puede, me encanta estar en los lugares. Estoy muy conforme en el ministerio con el trabajo que hacemos con Lionel y con todo el equipo de la Municipalidad de Firmat. Siempre que puedo lo reafirmo, la seguridad es una cuestión de todos, no es una cuestión partidaria, y la mirada local de la seguridad para mí es clave. La seguridad de Firmat la tenemos que hacer con los firmatenses. Los firmatenses tienen un intendente, tienen un consejo, tienen un equipo, y trabajamos codo a codo en esa mesa local. Concretamos la llegada de los Pumas, que están trabajando con éxito, me lo refieren las entidades que tienen que ver con el campo, siempre hay cosas para mejorar. Un aporte hacemos al sistema de videovigilancia, es para nuestra seguridad clave los sistemas locales de videovigilancia, estos 4 millones van a colaborar a esas 60 cámaras que decía Lionel. Terminar este edificio del comando que esté en un enclave invalorable para mejorar la seguridad de Firmat, un aporte fuerte del municipio y del ministerio que viene ya de la administración anterior. En definitiva, abonando con hechos lo que se dice con palabras. Por supuesto que estamos viviendo una situación social en el país que genera mayores desigualdades, la plata no alcanza, esas desigualdades, esas generan violencias que se ven sobre todo en los grandes centros urbanos, que tienen otra característica, ¿no? Hace más de 10, 12 años que nosotros, o todo el país, está padeciendo el flagelo del narcotráfico, que no es privativo de una ciudad o de una provincia, sino que es un hecho federal y hay que atacarlo con otras armas, ¿no?